Lorena Baeza, datos, las claves de esa visita London Calling, Miguel Blesa. Vamos a repasar todo. El cónsul español en Londres le abrió las puertas de su casa en la ciudad a Miguel Blesa. Recordamos que ese viaje se produce la primera semana de abril, 4 días y 5 noches, poco antes de declarar contra el juez que le metió 2 veces en la cárcel, Pidio Silva, y por cierto, 1 mes después de declarar en la Audiencia Nacional por la estafa de las preferentes. Esta que vamos a ver es la lujosa vivienda de la que hablamos. Está situada en uno de los mejores barrios de Londres y es el primer sitio al que acuden él y su mujer tras aterrizar. Vemos que es aquí donde descargan incluso las maletas y más tarde los vamos a ver entrar y salir. De hecho, Gemma Gámez, que es la mujer de Miguel Blesa, la vamos a ver saliendo con una guía de Londres. El banquero, una cámara al hombro, es lo que lleva, así que está claro que iban a pasar unos días de relax y disfrute, eso sí, atendidos, como decimos, por el cónsul español. La casa donde les hemos visto está situada aquí, en una zona muy privilegiada, es uno de los mejores barrios de Londres, muy céntrico, donde viven las personalidades más electas. Está muy cerca además del consulado español y de la embajada española y también del Instituto Cervantes. Y vamos a destacar también otro punto, es un restaurante que está situado en el barrio de Chelsea. Es este que vamos a ver ahora. Aquí, a este restaurante, acuden los cuatro, el expresidente de Caja Madrid con su mujer, el cónsul y también su acompañante. Les enseñamos incluso imágenes del interior donde se le ve relajado. Recordamos que faltaban unos días para su declaración en el juicio contra el Pidio Silva, el juez que denunció sus supuestas corruptelas. Aquí tensión, la verdad es que no se ven, comen relajados con vino. Por cierto, que Blesa se pidió caracoles y endivias. No fue lo único, también pasearon por este parque londinense, en el que vemos a Miguel Blesa, que estaba muy interesado en fotografiar a este pavo real. Aquí le vemos con una vestimenta muy elegante, como es habitual verle, no tanto como en esta otra fotografía que vamos a ver, más informal, con un plumas, incluso con vaqueros, para pasear de la mano de Rafael Jover, el cónsul, por Portobelo, visitar el mercadillo, algunas tiendas. Se nota que hay complicidad. Tanta como para que el cónsul le invitara a su propia casa. Esa vivienda que la facilita el Estado a estos altos funcionarios y a partir de ese momento, como decíamos antes, pasa a ser su residencia privada y puede acoger, por supuesto, a quien quiera. Pero no deja de ser una propiedad del Estado, como muestra el registro, como muestra este documento al que también ha tenido acceso La Sexta Noticias y, por lo tanto, es una vivienda que se pagó con el dinero de todos los españoles. También vamos a destacar que en ese documento aparece la altísima cifra de la que hablábamos antes. Se pagaron 8 millones de libras o lo que es lo mismo 10 millones de euros por esa vivienda donde estuvo invitado el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Antonio. Bueno, Lorena, ¿qué dice el Ministerio de Exteriores? Digamos, los responsables del cónsul general en Londres, de Rafael Jover. ¿Y qué dice Rafael Jover? Bueno, antes nos has avanzado, no sé si hay alguna novedad. Dice, yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Novedad ninguna. De momento se mantiene callado. El cónsul, la verdad es que no dice nada. Lo máximo a lo que hemos llegado es a hablar con su secretaria y ella lo único que dice es que se niega a dar explicaciones sobre que haya invitado, haya acogido o lo que sea a Miguel Blesa en su propia casa. Desde el Ministerio de Exteriores sí que nos dan alguna explicación más. Nos dicen que efectivamente se facilita este tipo de viviendas a estos altos funcionarios del Estado, pero que a partir de ese momento pasa a ser, como decíamos, su propia residencia, a pesar de que es propiedad del Estado y que no se pueden meter, claro, en a quién invita y a quién no, porque entonces sería intromisión en la intimidad. Así que, de momento, de Rafael Jover, el cónsul que invitó a su casa a Miguel Blesa, imputado en la estafa por las preferentes, de momento su versión no existe.